Gracias a todos los que nos están viendo y nos vamos a ir directamente, como han visto en emisiones anteriores, hablando de diversos ítems. Hemos pasado por ejemplo, el plan Fines, donde estuvimos hablando con representantes del área, pasamos por las situaciones que se han visto de manera política en la ciudad de Berisso, en Ensenada, hemos también estado hablando de lo que ocurre en la ciudad de La Plata, pero volvemos, en este caso, a lo que ha ocurrido en las primeras ediciones, con actos de solidaridad, con situaciones en las cuales sabemos que hay que ayudar al otro, y nos vamos a la Universidad Católica de la Ciudad de las Diagonales. Y en este caso, Seba Iaco, desde ya, muchísimas gracias por los minutos, nos va a estar comentando no solo lo que hace ahí, sino también lo que venía haciendo en su momento. Seba, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por los minutos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Y nada, bueno, gracias por la invitación a contar de este proyecto que, bueno, estamos ahí metiéndole en la universidad. Les cuento rapidito para que tengan el contexto. Yo desde 2018 que estoy en Vino la Vianda, que es una organización con la que ayudamos a las personas en situación de calle. Desde el 2020 soy tallerista en un pabellón literario, que es un voluntariado de educación en contexto de encierro, donde se hace lectoescritura con los chicos de la cárcel. Y ya venía también con recorridos en barrios, en comedores, antes de la pandemia, que ahí ya tuve que frenar un poco. Pero ahora que estoy trabajando en la UCAL, en la Universidad Católica de La Plata, bueno, yo claramente me encanta el voluntariado, la verdad que me encanta esta predisposición y este servicio a hacer algo por el otro, porque justamente hay un otro que necesita ayuda, que no podemos ignorar, un otro, una otra. Entonces, yo al empezar a trabajar en la UCAL dije, bueno, quiero que haya como más salida, en el sentido de que yo le decía a los chicos, a los estudiantes, que la realidad universitaria no se quede solo dentro del aula, sino que los chicos salgan afuera, que conozcan no solo el mundo que está afuera, sino que puedan poner en práctica los conocimientos de la carrera, o los conocimientos personales, los talentos que cada uno tiene, al servicio de los más necesitados, ¿no? Entonces, en este sentido, yo trabajando en el área de pastoral, claramente mi área es más pastoral social, ¿no? Más la solidaridad, los voluntariados. Entonces dije, bueno, hagamos esto. Y ahí el proyecto de extensión de la universidad me dijo que tenían justo un centro que se llama Santa Clara de Asís, que se encuentra en el barrio de Villalba, en calle 98, entre 124 y 125. Y bueno, justamente tenían un centro ahí, que como era nuevo, era un convenio nuevo, todavía no había actividades ahí. Entonces, vino genial y dijimos, listo, arranquemos. Entonces, bueno, la idea puntualmente es que todos los que forman parte de la Universidad Católica, es decir, estudiantes, graduados, profesores incluso, que todos y todas puedan formar parte de este voluntariado, obviamente con toda la libertad que implica un voluntariado, ¿no? Porque, bueno, es tiempo y recursos y energías que uno sacrifica y dispone para ayudar a otro, entonces tiene que ser con libertad, con gratuidad, y siempre y cuando no se interpongan con los exámenes los chicos, ¿viste? Porque si no me retan, si estudian menos. Pero básicamente la idea es esa. Y en este caso, Seba, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Sí. Con toda esta travesía de solidaridad, podríamos decir, la cual implementás vos, acompañan docentes, acompañan alumnos, te tengo que hacer una pregunta antes de que vos sigas desarrollando lo que es la actividad que se está haciendo actualmente, ¿no? ¿Cómo comenzaste vos por esta senda? Porque muchos por ahí dicen inculcación de los padres, otros por ahí dicen cuando empecé en el colegio, pero quiero saber directamente cómo comenzaste vos, cómo fue tu historia para estar hoy en día dando este mensaje de ayuda y colaboración hacia los demás. Y
Es como una sumatoria de cosas, ¿viste? No hay como algo puntual. Básicamente estuve en los lugares indicados, en los momentos indicados, ¿viste? La escuela a la cual yo egresé, que es el Castañeda, siempre tenía como actividades de misión, de campamento, ¿viste? Cosas así. Y me habían mandado a un evento en Catamarca, con otros colegios, donde uno hacía como actividades con ese colegio, ¿no? Eran actividades como... A ver, ahí está, perdón. Eran actividades como misioneras, pero que, como obviamente no todos eran católicos, la idea era, bueno, ayudar al ambiente de la escuela, ¿no? Entonces eran actividades sociales, así como lindas, ¿no? De recreación. Y yo ahí me di cuenta de que había como algo hermoso en transmitir un lindo mensaje, ¿no? Poco de alegría, ¿viste? Entonces ahí ya como que me empezaba a picar algo. Y ya años atrás, cuando yo era chico, ya caminando por la ciudad de La Plata, yo ya veía que había gentecitos en la calle o cartoneros, ¿viste? Yo a esa edad, ¿viste? Como mucho no sabe distinguir, pero ves que hay gente en situación de pobreza. Y yo, ¿viste? Siempre tenía algo de que cuando salía de la misa de los domingos, siempre me encontraba con gente, ¿no? Pidiendo monedas y todo eso. Y entonces yo me quedé en esa situación de decir, bueno, no tengo algo para dar, pero capaz esto puede servir. Voy a la panadería más cercana y le digo, escúchame, ¿tienes algo que estás a punto de tirar? Porque, o sea, es domingo, algo van a tirar, y si no lo tiran, se lo llevan. Siempre lo donan también, ¿viste? No, no es que lo tiran siempre, pero digo, ¿tienes algo que te sobre, que le pueda dar a esa persona que está ahí, o esa persona que está con el carro, esa persona que está por ahí pidiendo plata? Y bueno, me veían la cara de nene en ese entonces y confiaban y decía, bueno, sí, tomás, obviamente, ¿viste? Te lo pedí así todo re todo chiquitito, entonces decía así, ah, qué bueno, tomás. Y me daban para donar. Y se los daba ahí, y bueno, era un gesto, pero era lo único que podía hacer en esa edad. Y obviamente que después al crecer, todo eso fue, toda esa mentalidad, toda esa idea fue como evolucionando y tomando forma. Y ahí también digo, de estar en los lugares indicados, en los momentos indicados, de que después, qué sé yo, en eventos así de la iglesia platense o cosas así, de hacer, qué sé yo, apostolados, que sería como el voluntariado católico, digamos, ¿no? Ir a barrios gerenciados, ayudar, ¿no? Ir con esas actividades. Y ahí se fue como masticando y transformando ese lado mío social, que hasta incluso me cambió tanto la mirada que después dejé una carrera que yo estudiaba y me puse a estudiar sociología. Y todos me decían, ¿por qué no estudias trabajo social? Que es lo más lo tuyo. Digo, no, yo ya hago trabajo social gratis. Ahora quiero conocer el trasfondo, cómo detectar problemáticas y qué visión o qué puedo hacer yo dentro de todo eso para aportar mi granito en un sentido más académico, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Así es como me fui metiendo, ¿no? Y ya el tema de la cárcel ya era algo que me llamaba mucho la atención. Ya en el 2018 yo ya quería entrar en todo ese movimiento de talleres de literatura, de expresión para los pibes de la cárcel, que, digamos, la gran mayoría de los detenidos, o sea, como casi el 50% del censo que hicieron hace poco, un censo, no, como una investigación en Buenos Aires, como el 50% no había terminado la escuela. Algunos terminaron la primaria, pero el resto no terminó la secundaria. Entonces, como un 50% medio brutal, ¿viste? Decís, che. Entonces, había cosas que yo decía, bueno, a ver, quiero meterme por ahí, a ver qué onda, quiero ayudar. Y bueno, me dijeron, pará, como es medio difícil que todavía te metas en la cárcel, porque, digamos, sos un civil y qué sé yo, andá metiéndote en el voluntariado de personas en situación de calle. Vino la vianda y ahí, bueno, te vas como metiendo en tema. Y bueno, yo me metí en eso y el ver la realidad de la gente en situación de calle, ver la multidimensionalidad de problemáticas y las historias y todo eso y ver que capaz vos con un gesto, con un acompañamiento, con una charla, con algo extra, le cambiaste ese día, ¿viste? Capaz vos no le cambiás la vida a una gente en situación de calle, digamos, porque es una problemática muy profunda como para que con una vianda se solucione, ¿no? Pero decir, bueno, al menos hago que ese mundo sea un poco más habitable, ¿no? Que esto también corresponde a aprender a trabajar en grupo con otras organizaciones, ¿no? Más allá del ideario de la otra organización, siempre y cuando
ayude y haga bien al territorio, ¿no? Al necesitado. Entonces, ahí Bien. aprendí a hacer sinergia, trabajo en el equipo, a valorar todo eso. Y bueno, después cuando empezó la pandemia, yo seguí con el tema de la gente en situación de calle, a pesar de la pandemia. Teníamos un permiso especial, las organizaciones, para salir en la cuarentena, ¿viste? Estricta. Teníamos ahí un permiso, ¿viste? Nos paraban la policía, igual, pero no pasaba nada. Igual eso, ¿viste? Duró poquito. Y nada, y ahí en el 2020 arranqué con el pabellón literario. Que el pabellón Bien. literario, para los que no saben, es un espacio que busca que el pabellón mismo sea como una especie de centro cultural. Es decir, donde hay reglas de convivencia, donde no hay consumo, no hay faca, no hay violencia, donde tienen que estar estudiando, tienen incluso horas obligatorias de lectura, que obviamente hay coordinadores internos en los pabellones literarios que vigilan, va, vigilan no sería la palabra, que lideran o que dan el ejemplo para que todos estén en sintonía, ¿no? Y ahí estoy desde el 2020. Y sacamos libros, los donamos a comedores también. Y es, la verdad, algo muy lindo y complementario, porque el tema de calle y cárcel tiene mucho que ver, tiene mucho que Y en ver, este tiene mucho caso, Seba, ¿cuál es el mensaje que vos das, ¿no? Como para que más gente se vaya sumando. Porque yo, por lo que vos me estás diciendo, atravesaste diversas situaciones, las cuales después conllevan a que vos tengas una misión en la vida. Cada uno elige si quiere seguir por ese camino o da la espalda y hace otras cosas. ¿Qué mensaje es el que vos dirías, ¿no? Como para que muchos se despierten y también quieran colaborar, o quieran brindar un apoyo, o quieran estar participando de los talleres, como para decir, mientras más somos, mejor puede ser la sociedad o mejor puede ser el lugar donde estamos. Mira, no se me ocurre un mensaje específico así, pero te puedo contar algo, una cosita bien pequeña que pasó. Yo me acuerdo que fui al Hospital San Martín, al policlínico. Antes de la pandemia ahí había como 30 personas en situación de calle, antes de la pandemia. Sí. Era una locura, la verdad. Llegué ahí y nada, daba las viandas, qué sé yo, ahí con mi grupo. Y me acuerdo que una persona como que se sorprende y me dice, ustedes son unos locos. ¿Por qué? Le digo. Y me dice, no, porque todos nos ven y nos dicen, mirá, ahí van los chorros, los drogadictos, los vagos, los estos, los aquellos. Y la gente nos trata así y nos juzga así y nos trata así. En cambio, ustedes van hacia esos supuestos vagos, chorros, drogadictos, sin saber si lo son, no les importa. Van y dan una vianda y ayudan y ofrecen información también, porque todas las organizaciones compartimos información de dónde se pueden bañar, dónde pueden buscar un desayuno, ¿viste? Es sinergia siempre, ¿no? Entre las organizaciones. Entonces decía como, bueno, por eso son unos locos, porque a ustedes no les importa eso. Yo creo que es importante que si uno tiene el tiempo, la predisposición o la fortaleza interior también, ¿viste? Porque a veces mentalmente o internamente te exige, ¿no? Te puede frustrar, ¿no? Yo de ese lado pude manejarlo por estar en una comunidad, ¿no? En un grupo de amigos haciendo lo mismo, también desde el lado de la fe, ¿no? Como que uno lo aprende a gestionar. Pero digo, si uno no tiene esa fuerza interior o esas cosas, yo digo, bueno, capaz puedes ayudar, pero desde otro lado, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pero justo los lunes a la noche no tengo tiempo para dar viandas. La solidaridad no tiene una jornada. A veces puedes hacer algo tan simple como dar un té a una señora en situación de calle en invierno y preguntarle cómo está, ¿sí? Capaz no podemos cambiar el mundo y seguramente no lo hagamos así, pero podemos hacer de este mundo un poco más habitable. Y eso es un montón. Es un montón. Hay gente que se emocionó con un té que yo le daba y se ponía a llorar porque hace un rato había caído una policía que lo quería sacar de ahí de un semáforo, que estaba pidiendo plata, estaba qué sé yo. Y se emocionó, porque dijo, yo estoy acá tratando de hacer monedas, qué sé yo, bien, sin molestar a nadie, y me quieren sacar. Y justo cuando aparecimos nosotros, la policía se fue y dijo, bueno, no creo, y se fue la policía. Nosotros le dimos el té. Y se puso a llorar. Uy, y yo me quedé como, wow, ¿viste? Entonces, nada, a veces hacer lo correcto es algo muy chiquito, pequeño, un gesto, un estar.
Star es una banda. Star es una banda. Y no Bien. tienen un horario. Y capaz pueden llegar a decir, bueno, pero no tengo los recursos, qué sé yo. Se trata de recursos, no se trata de tiempo. Se trata de querer y también respetando tu tiempo, ¿no? Porque uno tiene que trabajar, tiene que estudiar. O sea, yo trabajo, estudio. Y entonces también yo tengo mis límites, digamos, ¿no? Entonces, eso, mientras que uno lo va gestionando, lo puede sacar adelante. Bien. Todos Y podemos Seba, ayudar, salvar o transformar una vida. y en este caso, ¿no? Volviendo un poco a las actividades que estás haciendo dentro de la Universidad Católica de La Plata, ¿qué es lo que depara, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Difundir directamente, libremente, para todos aquellos platenses, bericenses, ensenadenses que deseen acercarse y brindar una mano. Bien, nosotros puntualmente vamos a iniciar con actividades tipo barriales, o sea, de contención para los niños, pero no nos vamos a enfocar solo en los niños, sino que queremos que sea bien barrial, ¿no? En contemplando a la familia. Entonces, por un lado va a estar el tema de que vamos a necesitar todo lo que tiene que ver con elementos para colorear, ¿viste? Para dibujar, para pintar, esas cosas para que los niños puedan como expresar desde el arte. Tiene todo lo que tiene que ver con juguetes o juegos, pelotas, ¿no? Esas cosas que siempre vienen bien. Leche en polvo, galletitas. Y por ahora eso, te diría. Por ahora eso. Pero la idea es que nosotros vayamos como conociendo y observando el territorio de a poco, ¿viste? Yo le digo a los estudiantes, yo no quiero caerle a ustedes con la idea de esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo quiero que ustedes lo vivan como ustedes. O sea, porque capaz yo, ¿viste? No sé, el año que viene o el otro, capaz no estoy más, anda a saber. Pero quiero que ellos lo sientan propio y lo vivan propio, ¿no? Entonces, que ellos tomen las decisiones. Entonces, ahora estamos en un momento de observar, de estar, y entonces va a ir como así despacio, ¿no? Como conociendo las necesidades, hablando con las familias también, bueno, haciendo juegos con los nenes y todo eso, ¿no? La contención. Apoyo escolar, obviamente, también, ¿no? O sea, todo lo que son lápices, hojas, cuadernos, también viene genial, te digo. Y la idea, para después de observar y detectar algunas necesidades o algunas cosas puntuales, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué podemos hacer con nuestras carreras, ¿no? Por ejemplo, los de odontología, que esto ya lo hacen en otros barrios, con proyectos de extensión, pero decir, bueno, se puede hacer una práctica ahí, se puede hacer un taller, se puede hacer una colecta de, no sé, de cepillo de dientes, ¿no? Tiro para arriba, ¿no? Porque ponen así, ¿no? Bueno, justamente también me avisaron hace poco que salió una resolución que confirmaba que ahí va a haber un estudio jurídico de la UCAL, ahí en el centro. Se puede hacer que los estudiantes avanzados, que tienen más del 50%, pueden ahí estar ayudando a las familias con Los cuestiones famosos por... convenios, en este caso, que se dan entre Claro. distintas instituciones, ya sean de manera política con el consejo, con la municipalidad, o inter, con lo que tiene que ver entre la universidad y algún tipo de instituto y demás, donde se dan las instalaciones. Tal cual, exacto. Y entonces, así como ir pensando, bueno, ¿qué se puede hacer desde cada carrera, ¿no? Qué sé yo, estudiantes de psicología decían, capaz podemos hacer más adelante como bueno, ver los dibujos y ver qué significa según lo que dibujaron, ¿viste? Yo tipo, bueno, para... No, vamos despacio, pero vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, chicos que por ahí estudian otra cosa, nada que ver, pero... Dicen, a mí me encanta la guitarra. Y otro saltó, sí, yo a mí también, qué sé yo. Teníamos que hacer un taller de guitarra, eso a los pibes les va a encantar la música. Yo digo, dale, buenísimo, Seba, qué sé yo. Entonces, como que ir viendo, ¿no? Ir generando ese sentido de comunidad también. Que es un trabajo despacio, mirá. Si nos apuramos, sale todo mal. Entonces, es importante ir despacio, conocer el territorio, conocer a las familias, conocernos nosotros mismos también, ¿no? Porque muchos chicos todavía no hicieron un voluntariado. Entonces, todavía no saben, digo, porque yo siempre llego a una época del año en la que yo estoy así, como estresado, mezclado con finales, exámenes, con laburo acumulado, con cosas de voluntariado. Entonces, nada, yo quiero ir despacio para que los chicos no se estresen, pero bueno, básicamente es
aplicar proyectos ahí, talleres, no solo apoyo escolar, no solo el tema del desayuno, qué sé Bien. yo, por ejemplo, en nutrición detectamos que no hay una desnutrición en ese barrio, sino que hay una mala nutrición, ¿no? Entonces, hay cositas. Y el desafío es, por ejemplo, bueno, pero si nosotros tenemos una, si le decimos, no, ustedes tienen que comer de esta forma para nutrirse bien, bueno, eso es caro. Entonces, ¿qué podemos? O sea, es un desafío. La idea es pensar, ¿no? Y ir despacio. Tiene que ver con ver el territorio, conocerlo, analizarlo, pensarlo, qué sé yo, y de ahí juzgar qué se puede hacer. Y una vez juzgado qué es útil y qué es inútil, actuar, ¿no? O sea, tiene toda esta metodología lenta, pero que se va a ir haciendo cada sábado comunitariamente al estar visitando el centro y estar haciendo actividades con los chicos. Bien, y en Y el este año que viene mi caso, idea, y el año sí. que viene mi idea es abrir más territorios que se puedan abordar con la Universidad Católica. Como recién está terminando el año, dije, bueno, Villa Alba. Y el año que viene, además de Villa Alba, bueno, ¿quién quiere dar talleres en la cárcel? ¿Quién quiere estar con el tema de las personas en situación de calle? ¿Quién quiere hacer otra cosa? ¿Viste? Capaz un grupo quiere hacer otra cosa, como, no sé, ir al hospital de niños, ¿viste? Un geriátrico. Necesidades hay en todos lados. Y eso también es una verdad. A la vuelta tenemos siempre a alguien que necesita ayuda. Seba, la última va de cara a un mensaje de invitación, colaboración, apoyo. Hoy tuve el placer, en este caso, de juntarme con Gabriel Mestre, estuvimos hablando con el arzobispo sobre lo que se viene, que es Bien, Luján, la caminata, que es la bien. peregrinación. Y en este caso, bueno, Gabriel va a partir desde lo que es la ciudad de Berisso. Pero, Seba, te dejo directamente la pantalla para que te comuniques con todos los platenses, bericenses, ensenadenses, que enganchen lo que es el programa, para decir, bueno, tienen las puertas abiertas, salimos el viernes o vamos el sábado, lo que ustedes deseen. Yo no, justo no estoy organizando lo de Luján, te digo. O sea, no, pero, o sea, ¿vos te referís a una invitación con el tema de Luján, eso? O... Dejar un mensaje para todos ellos que deseen participar, que tienen las puertas Ah, que deseen abiertas. participar. Eso, bueno, a ver, yo Porque fui. en algún momento de la vida, claro está, hemos hecho la peregrinación, así que algún datito o algo para llamar la atención va a estar, obvio. Ah, ok, ahí está. Bien. Bien. Nada, es. Aprovéchenlo. Miren, no, capaz no hay muchos momentos en la vida como para hacer un peregrinaje o vivir esa experiencia, ¿no? Así que aprovéchenlo como si fuera la última oportunidad de hacer algo así. Vayan con intenciones en el corazón, ¿sí? Yo sé que hay algo lindo en toda la caminata, de hacerlo con amigos y todo eso, pero véanlo como algo más trascendente que un paseo. Vayan con intenciones en el corazón de por qué quieren hacer eso, pero no se queden en camino porque busco un milagro, sino camino porque busco una transformación. Quiero dejar algo, quiero soltar algo, mientras que camino, voy soltando algo. Y en el camino voy agarrando algo. Entonces piensen qué quieren soltar y qué quieren agarrar, ¿sí? Yo fui servidor en una peregrinación de Luján, porque digo que soy, mi estado físico es un desastre, pero servir puedo, caminar no. Pero incluso en el servicio vi la historia de muchos que tenían una intención fuerte de por qué lo hacían, tenían un significado fuerte. Y vi historias muy lindas. Y también vi la importancia de lo que es caminar juntos, porque te das cuenta quién iba a caminar solo a caminar y quién iba con amigos, con hermanos, con familia, con gente, ¿no? Y ese es el símbolo de la vida también. El ir juntos, caminando juntos, que ahora le encontramos la terminología sínodo, hacer sinodalidad, y ahí está la cosa, ahí está la clave. Y una palabra que capaz muchos conocemos, los que hicieron jornadas o aventura o esas cosas, ultrella. Ultrella es el saludo alegre que se transmite un peregrino con otro. Dense un saludo de ánimos
al peregrino que está rezagado, o al que está ahí como medio como, no sé, que le duele el pie o lo que sea, denle ese ánimo, que todos necesitamos ese saludo de ánimo en el peregrinaje de la vida. Eso. Seba, muchísimas gracias. No, che, perdón, hablo mucho, soy youtuber.